Actualmente creo que todos están esperando el enfrentamiento que va a tener el cabo y Aurelio Casillas, así que hoy les estaré contando si Aurelio Casillas por fin hará caer el cabo. Así que si les interesa el tema de hoy, pues suscríbanse y quédense hasta el final del video. Creo que entre todos los enemigos de Aurelio Casillas, el cabo es el que más le ha causado daño, ya que acabó con la mamá de Aurelio, la hija y hasta con Mónica Robles, que era el amor de su vida. Por eso muchos quieren ver caer el Cabo. ¿Qué pasará cuando el Cabo se enfrente a Aurelio Casillas? ¿Será que esto será el último enfrentamiento o es el principio de todos? Por cierto, si no me siguen en Instagram todavía, vayan a seguirme ya que ahí nos mantenemos más en contacto y siempre hablamos de todo. Así que vayan a seguirme en mi Instagram. Entonces, ahora sí, concentrándonos en el tema principal de este video, ¿Caerá el cabo cuando se enfrentará al Señor de los Cielos? ¿Será que este es el final del cabo? Pues les cuento que esto es el principio de todo el sufrimiento del cabo. O sea que en este enfrentamiento el cabo no caerá, pero sí quedará bien lastimado. O sea que con esto quiero decir que Aurelio Casías ya empezará a cobrar todo lo que el cabo le debe. Así que agárrense que esta serie se pondrá bien bueno y no piensen también que El Cabo se quedará quieto, sino El Cabo también se preparará para todo lo que viene. Déjalo en los comentarios qué piensan de esto, ¿de qué lado estás? ¿De Aurelio Casillas o de Milton Jiménez, alias El Cabo? Compártenme sus opiniones en la caja de comentarios. También no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo videos para todos ustedes. También me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram, como también en Facebook. Yo soy Elías y ahí nos vemos en un próximo video.